observador. ¿Pero cómo puede ser? ¿Lo has sabido solo observándonos? Cualquiera que os vea puede intuir que estáis juntos. Es usted muy honesto. Pues no he dicho apenas nada. ¿Quieres que sea aún más honesto? Supongo. Quiero decir, ¿por qué no? De acuerdo, pues préstame atención. Tienes un alma muy limpia y pura. Protégete de las violentas garras de ese hombre. Cariño, ¿estás nervioso? Yeet. Sí. Dime. ¿Qué te pasa? Estoy conduciendo. Oye, eres mi marido, te conozco muy bien. ¿Te pasa algo? ¿Estás enfadado? No me pasa nada, estoy centrada en conducir. ¿Qué quieres, que te cuente chistes? Me subestimas, cariño. Se te olvida que te conozco como la palma de mi mano. Hemos crecido juntos. Llevamos años durmiendo en la misma cama. ¿Te crees que no noto que estás enfadado? Hay algo que te preocupa. No sé qué es exactamente, pero algo te pasa. Estás apático e infeliz, puedo verlo. Sé que no me lo quieres contar y haces bien, porque tú también me conoces. Sabes que nunca toleraría que nada ni nadie hiciera que mi marido estuviera mal. Así que esta vez no voy a insistir más ni hacer más preguntas. Pero, sea lo que sea, tienes que librarte de lo que te hace daño. Se nota a la legua que esto no te hace ningún bien. Errores. No te juzgo por estar con un hombre casado. No es de mi incumbencia. Pero no hay vez que te vea en la que estés del todo bien. ¿Verdad que tú sí que te juzgas a ti misma? La verdad es que podría estar mejor. Pero hay cosas que no son como pueden parecer desde fuera. Comprendo que defiendas tu relación. No es que la defienda capa y espada porque sí. Hay cosas que no puedo contarle. Así que puede que... no me entienda del todo. Pero sé perfectamente lo que hay. Insisto, no todo es lo que parece a simple vista. Nor, no quiero que me malinterpretes. Como te decía, no tengo ningún derecho a opinar sobre tu relación. No he sacado el tema porque sí, ni pretendo hacerte pasar un mal rato. Después de lo que vi en el hotel, la verdad es que no podía quedarme de brazos cruzados. Tranquilo, se nota que no pretende culparme. Siendo sincera, nadie había sido tan honesto conmigo sobre cómo se nos ve desde fuera. Se te ve triste. De verdad, desde fuera se te ve bastante infeliz. Creo que una mujer como tú no merece tener que esconder su relación. Sé que ahora me dirás que hay cosas que no sé y demás, pero como decía, soy muy observador. Es difícil engañarme. Eres una chica sensible de gran corazón. Jade Cosan tiene un carácter muy impulsivo. Y también una mujer. Y encima tienes que vivir con ellos en la misma casa. ¿No crees que es demasiado? Como le decía, hay cosas que no son lo que parecen a simple vista. Hay más. Todo tiene un porqué. Lo que ve es fruto de esos porqués. Tiene razón. Desde fuera sé que no pinta muy bien, pero yo sé que vale la pena luchar cada día por esto. Tengo experiencia como para saber que las apariencias engañan. Te pido perdón si he dicho algo que te haya ofendido. No. Sé que todo lo que dice es con buena intención, pero no puedo serle del todo sincero. Ojalá algún día pueda contarle más cosas y así pueda comprenderme mejor. Pues que han hecho una paradita aquí. Allí.
es así. No me distraigas mientras conduzco, por favor. Recuerda que ya tuvimos un susto. No me gustaría repetirlo. Se nota que se preocupa mucho por... No se lo tome a mal, pero querría saber por qué. Me recuerdas a una persona que conocí hace mucho tiempo. Quería que esa persona siempre fuera feliz, porque ella se lo merecía muchísimo. Supongo que me duele ver a alguien con su misma mirada y con su misma sonrisa pasándolo tan mal. Veo que le tenía mucho cariño. Ahora ella es feliz. Eso espero. Ojalá lo sea. En fin, voy a llevarte a casa. Señor Krem, ha sido un placer poder hablar con usted. Es un hombre muy amable y comprensivo. Conmigo puedes hablar siempre que quieras, de lo que sea, ¿de acuerdo? Vámonos. Se va a poner muy contento. Pasad, tomemos una taza de café y hablamos. Voy a descansar, estaré en el jardín. Me parece bien. No hace mal tiempo, podemos estar en el jardín. Así esperamos aquí a que venga Bert. Pero si tenías frío. Ya te pediré la chaqueta si me hace falta. Venga, que así Bert se llevará una alegría cuando nos vea. Señor Chirin tenía muy mala cara. Estaba enfadadísimo. El más dijo que estaban en el mismo sitio, ¿no? Seguro que se han peleado. ¿Y si llamamos a Nur para preguntarle? Hola, que te estoy hablando, Jafise. Ya vale tallar como si Nur fuera mi único problema. Anda, cállate ya. Pues nos lo pasamos fenomenal, mamá. Nos sentó de maravilla respirar aire fresco. Había mucha gente, pero ¿qué se le va a hacer? Cuando me lo contaste, no me lo podía creer. ¡Qué risa! Menuda coincidencia, ¿no? La verdad es que sí, ni hecho adrede, me quedé alucinada. Llegamos al hotel y 5 minutos después aparecieron todos allí de la nada. Allá donde fuéramos estaban Nur y Firat. ¿Y ahora dónde están? Firat y su equipo han ido a la agencia. Y Nur no tiene un pelo de tonta. Ha preferido venir a casa con el jefe. Anda, ¿también estaba el jefe? Pues sí, mamá, también estaba. De camino a casa los hemos visto tomando un té. Cariño, Bert está tardando mucho. Llama al chofer. Vaya, pensaba que era él, pero parece... El señor Krem ha traído a Nur. ¡Papá! ¡Ya estás en casa!
te los enseño en mi cuarto. No tenía por qué traerme, pero me ha encantado el viaje. Pese a lo que hemos hablado. Cuídate, Nur. Te necesitamos. Déjalo estar, no empieces otra vez con lo de tu hijo. No me cabrees, porque te juro que le mo... Ay, bienvenida, cariño. Ven aquí, ¿qué tal? Ah. Bien, gracias. ¿Cómo estás, tía? ¿Se sabe algo de Emin? ¿Está bien? No vengas con eso ahora. El más nos lo ha contado todo. Qué mala suerte que hayáis ido de viaje al mismo sitio, ¿no? Tu marido parece que está enfadado. Me da igual lo que te haya dicho el más, tío. Quiero saber cómo está mi primo. ¿Has hablado con Emin? No menciones a ese canalla delante de mí. Anda, vamos, cariño, hablemos arriba. Olvídate de mí, cielo. Me preocupa más lo que ha dicho la señora Nassan. No te sigo. ¿Qué ha dicho Nassan? ¿Qué lo ha dicho? Más bien le encanta malvender. Pase lo que pase, siempre la paga con nosotros. A ver, sé que mi hija tampoco es un angelito. Ha cometido errores graves, pero su marido también. ¿Qué va a hacer? ¿Castigarnos toda la vida por errores del pasado? Estás enfadada y alterada. Tienes que intentar calmarte. Anda, ven, siéntate. Ay, cariño mío. Dijo que mi hija tiene que marcharse, que recogiera sus cosas, que no volviera. No iba en serio, ¿no? Si sabes algo, dímelo, cielo, por favor, dímelo. Se te olvide de tomarte el ácido fólico y los suplementos de omega 3. Sí, tranquila, así lo haré. Y enhorabuena. Muchas gracias. Mi bebé. Mi llave al éxito. Eres mi gallinita de los huevos de oro. Mamá ha ganado la lotería contigo. Me lo vas a dar todo, vamos. Hay que darle a papá la buena noticia. Diga. Hola, cielo, ¿cómo va? ¿Qué quieres, el más? Tranquila, no te voy a pedir nada importante. Dime si Yajit está en el despacho. Por favor, el más, no vuelvas a llamar. Si no llamo, luego también te va mal. Será idiota. Pues ya está, Yajit. Llevo 10 minutos de ventaja. Estupendo. ¿Qué voy a hacer con ella? Siempre está metiéndose en lío, siempre igual. Tía, no sé qué decir ni cómo animarte. Ha condenado a mi hija. Ese hombre la ha echado a perder. Tía, esto no es solo culpa de Yajit. La ha utilizado. Es un hombre casado. La ha engañado. No es tan sencillo. ¿A qué te refieres? Has dicho que había vuelto a verse con Yajit y que la van a echar de la finca. Mírame. Si sabes algo, cuéntamelo. Tía, es mejor que te lo cuente
el más cuando vuelva. Mi hijo se ha marchado y ahora van a echar a mi hija. Ay, señor, ¿qué voy a hacer sin mis hijos? La última vez hablé con tu marido y conseguí convencerle para que se quedase. Esta vez te toca a ti. Pídeselo. Tía. Yo no puedo. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué no puedes? Es tu marido, no un desconocido. A ti te hará caso. Y aparte, el más es como tu hermana, no una cualquiera. Tía. El más ha gastado todas sus oportunidades. Y no va a cambiar de opinión. Aparte, Yajit es su hermano. Y Nasan su cuñada. Por mucho que se lo pidamos, no va a hacer nada. Si se lo digo yo, seguro que no. Pero si se lo dices tú, sí. Venga, mi vida, si me quieres un poquito, hazlo por mí. Te lo pido, por favor. No, tía, no me hagas esto, por favor. Yo lo siento muchísimo, pero esto no está bien. Entiéndelo. No le hace ningún bien que la salves de todos los errores que comete y que la saques de todos sus problemas. Deja que afronte las consecuencias. Esto no es asunto tuyo, es cosa del más. Nunca ha llegado a aprender la lección. Siempre ha encontrado la manera de librarse de todo. Y cuando parecía que ya nada podía salvarla, ahí estabas ayudándola. No lo hagas más. Deja que aprenda de sus errores esta vez. Tía Hafise, ¿por qué niegas con la cabeza? Di algo. ¿Qué quieres que te diga? Lo he entendido. Lo he entendido. Muy bien, de mayor serás todo un artista. Lo digo en serio, es tan fenomenal. Ojalá estuvieran así de bien siempre. Vaya con el peque de la casa, qué contento está ahora. ¿Normal estar con sus padres? Bienvenidos, viajeros. Gracias, Nasan. Te veo muy alegre, tienes buen aspecto. No me puedo quejar. Si ahora tengo buena cara, imagínate cuando se vaya esa sinvergüenza. No voy a sonreír, voy a reírme a carcajada limpia. Oye, amor mío, Nasan te está hablando. No empieces, Nasan, y menos delante de mi hijo. Vale, no he dicho nada. Solo quería recordártelo. Creo que te estás pasando. ¿De verdad te parece apropiado echar a la chica de la finca sin decírselo a sus padres? Al fin y al cabo es la familia de Hafise. Ahora no es momento. Ya miraremos cómo hacerlo. Pactaremos buenas condiciones. Sí, será lo mejor. Lo que pasó, pasó. No saquemos las cosas de quicio. Ven, papá. Vamos a jugar al ahorcado. Está bien, vamos a jugar. Vamos a jugar al ahorcado. Colin, a saber dónde está tu papá. Se me ha escapado. ¡Qué despiste! Pues nada, hora de darle las buenas noticias. Mentiroso. Que no está. Bueno, vale. ¿Zeta? No está. ¿Qué? No está. ¿Cómo que no está? No puede ser. No está. Bueno, chicos, seguid jugando los dos. Yo voy a deshacer las maletas. Mamá, ¿me echas una mano, por favor? Oye, me lo ha parecido a mí.
antes has defendido a Elmas. ¿Cómo que la he defendido? Siempre lo exageras todo. Solo estaba teniendo un pelín de empatía. Cariño, ¿empatía con Elmas? Ay, señor. ¿Qué pasa, Islal? ¿Cómo que qué pasa? ¿Por qué quieres tratar bien al más ahora de repente? Claro, ya estamos como siempre, vas a insistirme. La chica acudió a mí en el hotel llorando y a mí me pilló de buen humor. Y ahora estamos aquí hablando de él más como si no tuviéramos otra cosa mejor que hacer. Además, que sonría no quiere decir que esté bien. De hecho, estoy cabreadísima, ¿vale, mamá? Me he acostumbrado a estar así. ¿Qué le voy a hacer? Así me siento. Es más, no siento nada, absolutamente nada. Querías una escapada y lo has conseguido. Firat y tú os habéis aliado y habéis llevado a Nur y a ese hombre allí. Y aunque no me lo hayas dicho, sé que la relación de Nur y Yid no va nada bien. Salta a la vista. ¿Qué más quieres, hija? Es verdad. ¿Qué más iba a querer, mamá? Mi marido se ha vuelto loco de celos por culpa de su segunda mujer. Tanto que se ha hecho daño en la mano en una de sus crisis. Mi marido está prendado de esa mujer y yo lo único que puedo hacer es fastidiar su relación. Llevas toda la razón, mamá. ¿Qué más puedo pedir? Dímelo, venga. No seas así. Es hora de luchar. Y no es una batalla pequeña, precisamente. ¿Y a quién se supone que me enfrento, mamá? ¿Eh? ¿Me enfrento al corazón de Yid? ¿Qué dices? ¿Qué tendrá que ver esto con su corazón? Esa chica es una bruja que tiene hechizado a tu marido. Pero tú vas a liberarte, estoy segura. Ya lo creo. Entre las dos, mamá. Porque yo ya no puedo seguir así, ¿vale? No sabría salir adelante si esa chica me quita a mi marido. Tengo muchísimo miedo. He visto cómo se miran entre ellos. He visto cómo actúa y eso me asusta mucho. Porque lo que veo en los ojos de mi marido... Ni se te ocurra usar esa palabra, que no se te pase por la cabeza. No sienten eso. Tu marido es víctima de los trucos y las artimañas que está usando esa arpía y ya está. ¿Lo entiendes? Nada más que eso. Es que... mi marido ni me toca, mamá. Y cuando intento acercarme a él me rehúye como si le fuera a contagiar algo. Mi marido le es fiel a esa chica. Yid le es fiel a ella. Ya vale, ya está. Tranquilízate. Vamos a encontrarle una solución. No sé si será por las buenas o por las malas, pero ganaremos. Y liberaremos a tu marido de esa bruja. Ya verás, hija mía. Enseñó por qué le puso la chaqueta en los hombros o por qué la ha invitado a tomarte, y luego le daré una paliza. Y luego dices que Nur es una chula y una maleducada. Por favor, cállate. Lo de ella se quedaría en nada. Yid, ese hombre ya te
caía mal. No ha cambiado nada, es solo que con Nur te afecta más. ¿Sabes lo que más me molesta? Que vi que me había equivocado, que iba a rectificar, estaba listo para pedirle perdón. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué demonios hizo? Pues como siempre, lo que le da la gana, se fue con ese hombre. Jit, llevas con la misma cantinela una hora. Ve a hablar con ella. Ya lo he intentado. He intentado hablar con ella más de 100 veces. No va a cambiar nada. No lo entiende. Más bien, no quiere entenderlo. Solo quiere verme sufrir. Lo hace a propósito. Hasta que mi preciosa mujer entienda que se ha equivocado, rezaré para que Dios me dé paciencia. Jit, puede que este no sea un buen momento, pero hablando de paciencia, la de Nasan está más que agotada. Yo ya no puedo aguantar más esta situación. Sí, lo del más. Sí, no quiero ni volver a verla. ¿Cuándo le dirás que se vaya? Tú tranquilo. Dile a Nasan que no se preocupe. Se irá mañana por la mañana. ¿Y tú qué miras? ¿Tienes hambre? No, si acabamos de comer. Si te molesta, no mires. ¿Estás controlando lo que como o qué? No, pero come como una persona normal, anda. Ay, pobrecita. Escucha, más te vale no decir nada. Has intentado comerle la cabeza a mi madre y ahora se ha enfadado con las dos. No, si ya me he dado cuenta. No se ha tomado bien que le dijera que no puedo pedirle ayuda allí. Me ha dado pena. No le podía contar todo lo que has hecho. Se ha enfadado por eso. Encima querrás que te dé las gracias. Ya le he contado yo todo lo que hice, no te preocupes. No dependo de ti. La ayuda no me la has dado tú, me la ha dado Dios. ¿Qué narices estás tramando ahora? Siempre te has salido con la tuya. Ahora, por una vez, paga por lo que has hecho, a ver si así aprendes la lección. Cariño, sería yo la que tendría que darte lecciones a ti. Ah, y que sepas que nadie va a poder echarme nunca de esta casa. ¡Qué pena me dan todos! ¿Qué te traes entre manos, Elmas? Estoy discutiendo como si yo no tuviera problemas. Ni de broma. No me va a dejar hablar. No lo entiendo. ¿Por qué motivo tiene que pasar la noche aquí? Tendría que haberse ido ya. Me va a dar algo. Venga, ya está bien, Nasan. Ya te he dicho que se irá. Pareces un disco rayado. Exacto, Nasan. Cálmate un poco. Céntrate en otras cosas. Como tú. Miro a otro lado y hago como si yo viera. ¿Qué has dicho? Islal, por favor, no te pongas así. Escúchame, nos hemos llevado bien un par de días, pero no empieces a pincharme, ¿vale? Perdona, Islal, me he perdido. ¿Desde cuándo nos hemos llevado bien tú y yo? De todos los de la finca, eres la que mejor debería comprender por lo que estoy pasando y apoyarme, pero no te importa. ¿Y tu sororidad? ¿Y tu empatía? Ni una cosa ni la otra. Ahora querrás que te apoye. Primero plantéate si te lo mereces o no. Más te vale no provocarme, te lo advierto. No me provoques más. No, no me provoques. Ya vale, basta ya. Dejad de atacaros mutuamente, pero ¿se puede saber qué os pasa? Os he visto. ¿Qué estás haciendo aquí? A mí me da igual que se maten si quieren. Tranquila, Nasan, no voy a tu habitación esta vez. Ay, qué ver, serás maleducada. Fuera de mi casa. Vamos, vete. Ah, ¿de verdad te crees alguien en esta finca? Así que quieres que te dé otra paliza delante de todo el mundo. ¡Pues no vayas de mi casa! ¡Venga! ¡No me hagas caso! ¡No lo vas a hacer! ¡Vamos, lárgate! ¡Ahora! Nasan, Nasan, para, ya, Nasan, para, Nasan, para. Islal, si hubieras oído lo que ha dicho. Vale, ya, tranquilízate. Te voy a demandar. Cállate tú también, Elmas. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy
señor Aitor. Mi madre se ha dejado sus pastillas en la cocina. Me ha pedido que venga porque no se encuentra bien y Nassan me ha atacado. Será mentirosa, eso no es cierto. Escúchame, es la última vez que pisas esta fin con lo que os he armado. Ahora verás, te vas a enterar. Vale, ve a la cocina y coge las pastillas. No te entretengas. Venga, ve. Mejor voy con ella por si acaso Nassan vuelve a atacarla. ¿Sabes qué estará pensando, Nur? Yo te lo diré. Estará pensando, yo lo estoy pasando mal con esto. Estoy fatal por Islal, así que ahora verás. Jit, a ver si yo te entiendo. Pero la situación de Nur no es nada fácil, nunca lo ha sido. Lo de Kerem es lo de menos. Lo hace porque tiene que verte todos los días con Islal, aparte de Nur. ¿Esto qué es? ¿No sabes llamar o qué? Escúchame bien, Yahid. Mira este mechón que tengo aquí. Si esa pelandosca no se va de la finca esta noche, no le tiraré del pelo, le arrancaré la piel. Con cuidado, Elmas, mi madre no se escucha. Elmas, ¿pero a ti qué te pasa? En el hotel me seguiste, me dijiste que habías cometido un error y pediste comprensión. ¿A qué ha venido esto ahora? Señora Islal, de verdad que venía... Venga ya. Venías a por las pastillas, ¿no? Da las gracias de que hoy estoy de buen humor. Porque si no, ya verías. No sé si te vas a ir o te vas a quedar, pero... Pase lo que pase, mantén las formas, Elmas. A ver, mañana por la mañana hablaré con Firat sobre lo de tu trabajo, pero no voy a intentar convencerle. Venga, date prisa, coge las pastillas o lo que sea y vete. Intento ganarme mi sitio en la finca. Tú tranquila. Mamá, ¿estabas espiándonos? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Qué va? Menudo dúo. Madre e hija. Yo a espiarnos. Te he hecho una pregunta y me has respondido. Vale, mamá. Da igual. No voy a decirte nada. Si yo me fío de ti con lo de Elmas. Nadie comete el mismo error dos veces seguidas. ¿De verdad iba a ser mi hija tan idiota? Dudo que creyeras que algo está bien si yo te he dicho que no. Después de lo que pasó con Gassanfer, no creo que volvieras a hacer algo. Ah, mamá, ya vale, me estás poniendo de los nervios. ¿A dónde ha ido Nassan ahora? Lo único que digo es que quiero que se vaya. No quiero verla ni un minuto más en esta finca y nadie me dice nada. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasará ahora? Ah, ya, que esa maleducada vendrá y me dirá que me creo la reina de la casa. Pero no lo soy. No sé a qué viene tanta chulería. Ni quién cree que la protege, pero se cree con el derecho a insultarme. Nassan, ¿te puedes calmar? No grites. ¿Quién cree que la protege, ¿Por qué me has mirado al decir eso? A ver, ¿acaso a ti no te parece obvio en quién confía? En tu mujer, evidentemente. Te ha usado como escudo y me ha provocado en mi propia casa. Mi mujer no tiene nada que ver con esto. Sabe qué clase de persona es Elmas. No sé si es lo que insinuabas, pero no me ha dicho nada sobre ella. Yo eso no puedo saberlo, Jit. Estábamos hablando del tema. Tengo claro que en esta finca no se me hace ni caso. Nadie me escucha cuando hablo. Bueno, no pasa nada, Nassan. Tranquila, se irá, te lo prometo. No me vale, Jit, no es suficiente. Necesito que esa niñata se vaya de la finca esta noche. ¿Pero cómo voy a echarla a estas horas? Piensa en Hafise. ¿Cómo voy a echar a su hija en plena noche? Eso no está bien. Oye, ¿y a mí eso qué más me da? ¿Quién se preocupa por mí? Desde que entré por primera vez en esta finca se me ha subestimado. Nunca me habéis tenido en cuenta y no entiendo por qué. Tu tía y tu mujer me han hecho sufrir lo indecible. He tenido que tragar y callar muchas cosas. No me lo tomé en serio, al fin y al cabo somos familia. Pero esto ya es demasiado, no puedo más, lo siento de verdad. No voy a permitir que la amante de mi marido haga conmigo lo que le dé la gana. Nassan, escucha.
he hecho sufrir por el más. Por favor, perdóname. Yannick, esa chica se tiene que ir de la finca hoy. Si no, te juro que la que sea de aquí seré yo y no me volveréis a ver. Esa víbora no podrá conmigo, se manchará. Meses de casados fueron de fábula. Luego huí de los comentarios hirientes y de la indiferencia de Nassan. Pero cometí un error al refugiarme en los brazos de Elmas, la verdad. Al hacer eso, le abrí la puerta a Nassan. Ese fue mi mayor error, Jit. Esto es una gran oportunidad para ambos. Ojalá Nassan sea capaz de ver sus propios errores y pueda entender por qué te alejaste de ella. Espero que esta historia con el más termine para poder retomar la vuestra. Oye, no. Quiero decir, no sé si Nassan cambiará o no. Y aunque lo haga, no sé si nuestra relación puede ir a mejor. Lo único que tengo muy claro es que Nassan tiene razón. Ya va siendo hora de que el más pague por lo que ha hecho. Siendo sincero, no puedo seguir preocupándome por Hafise. Está bien, de acuerdo. Iré a hablar con ella. Tú intenta calmar a Nassan. No puedo echar a nadie a estas horas. Tenemos la verdad de nuestro lado. No hagamos las cosas mal. Mañana el más se irá de la finca y pondremos punto y final a este asunto. Thank you.
Thank you.